Estamos en el campus La Santa María, en el cual ofertamos dos programas, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Geográfica Ambiental. Para iniciar, trabajemos con Ingeniería Agroindustrial. Ingeniería Agroindustrial fue el programa pionero a nivel latinoamericano. Hace 37 años que ofertamos este programa en la región y hoy son más de 28 programas en el país. Nosotros tenemos unos enfoques que son la biotecnología, el desarrollo rural y los sistemas integrados de gestión. Desde allí hemos trabajado diferentes puntos y diferentes, digamos, actividades que nos han llevado a ser líderes en investigación en la región en diferentes temáticas. Hola, los saludo desde el municipio de Circasia, centro del paisaje cultural cafetero en el departamento del Quindío. En este espacio, en la región, apoyamos procesos de producción de cítricos, aguacate, plátano, hortalizas y hoy queremos invitarlos a la Hacienda Saracay para que vean lo que nuestros egresados y la facultad ha apoyado en esta experiencia de exportación de aguacate Hass. Bien, ya estamos en la Hacienda Saracay. Esta es una hacienda que produce aguacate, sobre todo aguacate Hass, también el aguacate Lorena y aguacate Bud y Budocho, que también se producen para el mercado nacional y para el mercado de exportación. Esta es una hacienda que queda en el corazón del Quindío, en la vía Armenia Pereira. Nosotros apoyamos desde la Facultad de Ingeniería no solamente el tema del cultivo y el tema del manejo de plagas y enfermedades de una manera mucho más ecológica, sino que también a través de nuestros egresados apoyamos toda la producción de material vegetal en el vivero de alto nivel tecnológico que se encuentra en esta hacienda y también la exportación de aguacate, de cítricos, de gulupa que se genera en la planta de Wolf & Wolf, que es la planta de exportación que está ubicada a mis espaldas. Allí nuestros egresados apoyan con los sistemas integrados de gestión, apoyan también con los procesos de post cosecha y de exportación de esta fruta. Como egresada vine haciendo la práctica, cuando estuve en la práctica empecé a estar en todo lo que el tema de exportaciones, apoyo de exportaciones de naranja, de aguacate, de limón, de guanábana, de sandía. Creo que eso es una labor muy importante que se hace acá en la región. ¿Por qué? Porque muchas veces los adultos o las personas mayores no creen en nosotros los jóvenes, en que podemos apoyar, en que podemos crecer y que somos personas responsables. Entonces eso es muy importante lo que nos ha apoyado la universidad porque nos ha hecho creer en nosotros y nos ha creado un hábito de responsabilidad y de crecimiento tanto personal como regional, básicamente. Aparte, hacemos todo el proceso de certificación, de la empresa en la planta, lo que es el apoyo de exportaciones en fincas, apoyo a los productores y todo este proceso que se hace en Wolf. En este momento
momento yo soy el encargado de liderar todos los procesos de investigación de la facultad, en donde nos encontramos frente a retos nacionales e internacionales, donde giramos en torno al desarrollo de no solamente la región, sino de nuestro país. Es como el caso de los que estamos trabajando actualmente en componentes en café, pero también en dinámicas de patentes, donde demuestra cómo la ingeniería gran colombiana está enfocándose a la ingeniería de punta, a la ingeniería de vanguardia, y donde empezamos a trabajar una serie de dinámicas que ayudan no solamente al sector productivo, sino a la sociedad en general. La Facultad de Ingeniería cuenta con dos laboratorios, específicamente biotecnología y laboratorio de ciencias básicas de docencia e investigación. Acá en los laboratorios apoyamos todos los procesos investigativos, tenemos equipos de última tecnología y vanguardia. Estos equipos son el soporte para la toma de decisiones en las investigaciones que se realizan tanto en alimentos funcionales, específicamente en biotecnología aplicada, procesos de biorremediación. En la Facultad de Ingeniería tenemos dos programas, Ingeniería Geográfica Ambiental e Ingeniería Agroindustrial, y estos dos programas basan sus procesos investigativos en todas las prácticas académicas en los laboratorios. Los laboratorios cuentan con diferentes instrumentos de gestión que permiten que las prácticas académicas e investigativas estén de acuerdo a las normatividades vigentes. En cuanto al trabajo de los laboratorios, contamos con toda la normatividad para la seguridad y salud en el trabajo, tanto de estudiantes como de docentes. Toda la parte ambiental, contamos con todo un protocolo de prácticas académicas verdes, único, es la única universidad que provee este protocolo, que busca cuidar el medio ambiente y minimizar la gestión de los residuos peligrosos que se puedan generar en las prácticas investigativas y académicas. Otro componente especial, otro enfoque que tenemos en el programa es el desarrollo rural, una actividad que nos permite acompañar a las comunidades para presentar sus proyectos ante diferentes instituciones y alcanzar algunos recursos para poder generar esos desarrollos allí en la comunidad. Y hay otra área, otro enfoque, que es los sistemas integrados de gestión. Ahora todo lo que consumimos o cada producto que tenemos, queremos que tenga un sello o verificamos que es el sello de calidad que está garantizando el producto que me estoy consumiendo o que estoy usando. Entonces, otra línea de trabajo con la que el ingeniero agroindustrial puede actuar son los sistemas integrados de gestión. Nuestros egresados del programa de Ingeniería Agroindustrial han tenido diferentes campos de actuación, reconociendo su trabajo y su desempeño en diferentes ámbitos a nivel regional y nacional. Uno de ellos ha sido en todo el tema del desarrollo rural, generando algunas políticas de desarrollo agroindustrial para nuestra región, generando algunos planes de manejo agroindustrial y agropecuario también para nuestro municipio y para nuestro departamento, y actuando con diferentes comunidades, comunidades de diferentes cadenas productivas. Nosotros articulamos cadena productiva del plátano, cadena productiva del maíz, cadena productiva de la yuca, de las curtiembres. Hay diferentes áreas en las que nosotros podemos trabajar en el área alimentaria y no alimentaria. Nuestro programa de Ingeniería Geográfica Ambiental es el segundo programa que está en el país ofertando esta denominación. Aquí nosotros tenemos toda la infraestructura y el equipo interdisciplinario de docentes para la oferta de este programa.
tiene unos enfoques como lo son el cambio climático, la gestión de desastres naturales y la gerencia de la tierra. Desde allí hemos podido también hacer diferentes actividades y diferentes procesos investigativos en una de estas áreas. Bueno, yo estoy ahora en Pijao. Pijao está al sur del departamento del Quindío, en medio de montañas, 3.700 metros sobre el nivel del mar, la parte más alta, 1.700 metros en este punto exacto. Y en Pijao estamos en una red que se llama la Red de Pueblos del Buen Vivir o la Red de Chitaslow, que comprenden 30 países y 248 municipios. ¿Qué es eso de la Red de Chitaslow? La Red de Chitaslow es una red de municipios que se originó en Italia a finales de los 90 y que básicamente lo que está diciendo es: ¿qué pasa? Estamos acabando con el planeta, la vida demasiado acelerada, estamos acabando con nuestra alimentación, estamos acabando con las semillas nativas, estamos acabando con la arquitectura, estamos acabando con el aire, estamos acabando con el buen vivir. De Pijao, porque desde la universidad venimos realizando unas labores de proyección social que se articulan con la academia, se articulan con la investigación, y estamos aprovechando ese recurso turístico que está ya bastante consolidado en el Quindío. Desde la Facultad de Ingenierías venimos haciendo un esfuerzo por articular todos esos desarrollos académicos de la investigación con el trabajo con comunidad. En ese trabajo con comunidad lo que buscamos es tener una proyección social, y en este sentido Pijao se convierte en un elemento muy importante para nosotros. ¿Por qué? Digamos que en términos generales en el Quindío el tema del turismo se ha venido consolidando de manera muy fuerte desde hace muchos años, y en especial en Pijao existen unos elementos naturales, existen unos elementos arquitectónicos. De hecho está dentro de la ruta arquitectónica de todo el Triángulo Cafetero, pero digamos que ese impulso que ha tenido el turismo puede llegar a tener unos efectos en términos de capacidades de cargas, efectos ambientales, y por eso nosotros estamos buscando, o estamos más bien desarrollando un estudio de capacidad de carga aceptable, de forma en que se puedan determinar hasta qué punto puede ser aceptable que llegue un determinado número de turistas. También desde el ámbito ambiental, de nuestra ingeniería geográfica ambiental, estamos haciendo una serie de desarrollos en concordancia con diferentes estamentos, como alcaldías, como la gobernación, como las corporaciones autónomas, donde estamos ayudando a construir territorio desde un nuevo contexto gran colombiano, donde nosotros giramos en torno principalmente en el ser humano, como eje rector, como eje que construye realmente un tejido social. Estamos trabajando el proyecto de caracterización de los elementos de la planta turística en el municipio de Pijao, debido a que el municipio de Pijao cuenta con una certificación en turismo sostenible. Entonces lo que deseamos realizar es mirar cómo está el municipio de Pijao en cuanto a los elementos de la planta turística para recibir a los próximos visitantes del municipio. Lo que buscamos es como caracterizar, como su nombre lo indica, los elementos para ver el municipio de Pijao, cuántas personas puede recibir y cómo está el municipio para recibir esas personas, como en los restaurantes, en los hoteles, en los espacios ecoturísticos como senderos. Trabajamos con el cambio climático,
desarrollando diferentes foros, actividades, interactuando con gente de otros departamentos y otros municipios del país para trabajar esta temática que nos lleva a todos a pensar unas estrategias y unas soluciones desde la ingeniería para cada una de las problemáticas que el cambio climático conlleva. También desde la gestión de desastres naturales hemos hecho unos aportes importantes a diferentes municipios, más que todos los que tenemos en la cordillera, como lo son Génova, Buenavista y Pijao. También en el ámbito de la ingeniería hay que vale la pena contar un poco de historia, cómo surgimos nosotros, cómo trabajamos nosotros. Desde el año 2004, la ingeniería agroindustrial que existía en ese momento, más no la ingeniería geográfica ambiental, empezamos a trabajar sobre aspectos muy simples, muy sencillos en floricultura, en aspectos de post cosecha de flores, en aspectos de unos productos básicos primarios, y en tan solo 14 años ya estamos llegando al nivel de patentes, al nivel de la biotecnología, en donde la postproducción, la biorefinería y todas estas dinámicas en donde está enfocándose la ingeniería le está llegando a cada uno de nuestros ciudadanos. Es por eso que no es raro, que no es para nada desconocido para nosotros que trabajemos con asociaciones, con productores, con el agricultor, con el campesino, pero también con el gran empresario. Y eso hace que nosotros nos convirtamos en un parte fundamental en esa conjunción universidad, empresa y Estado, en donde ya no solamente estamos desarrollando cosas que pueden servirle a alguien, pero también le estamos dando pautas a un país para que se desarrolle. En el 2014, Pijao entró a la red mundial de Chitaslow. ¿Por qué Pijao? Primero porque Pijao es un municipio que pasó por graves crisis económicas, la caída del Pacto Cafetero en 1989. Mucha gente tuvo que irse de Pijao por la situación económica. Y en 1999 tuvimos un terremoto que afectó gravemente parte de nuestra arquitectura, parte de nuestro paisaje. Y en el 2001 tuvimos una toma por el Frente 50 de las FARC, que afortunadamente eso ya es historia patria, y empezamos a trabajar a través de una fundación que se llama Pijao Chitaslow, con el acompañamiento de mucha gente de Pijao, voluntarios de universidades, organizaciones como Seso Saco de Canadá, Ecotour de España, la Universidad Gran Colombia, que ha sido una gran aliada a nosotros y que nos ha apoyado para que este pueblo que ustedes ahora ven o van a ver seguramente, vuelva a retomar un estilo de vida tradicional en su paisaje, en su café, en su vida solidaria, en la arquitectura y en el aire. Es decirle a la gente de los pueblos que no todos tienen que irse a las ciudades, que la gente también debería de haber posibilidades dentro del campo, que la gente debería producir su propia alimentación, que aquí debería darse un tipo de turismo responsable, consciente, para pequeños grupos de viajeros, y que ese turismo, con apoyo de los municipios o con apoyo del gobierno nacional, debería de generar oportunidades para la gente local. Dentro de la ingeniería geográfica ambiental se hace importante el estudio del espacio y los procesos de apropiación porque ello confluye en el territorio. Un territorio que está teniendo una serie de afectaciones ambientales, sociales y una serie de procesos que es importante estudiar. Y no solo desde las tecnologías geoespaciales, desde los procesos de gestión ambiental, sino dentro de los procesos socioculturales, lo cual determina las nuevas tendencias del ordenamiento. Es llevar la ingeniería geográfica a un nuevo plano, ¿cierto? El plano de la prospectiva territorial.
también uno de los aspectos importantes es el turismo que se ha podido generar o desarrollar en estos municipios y que tenemos que velar porque esa capacidad turística que tienen ellos sea controlada para poder conservar todos nuestros recursos. Estos son trabajos que hemos podido adelantar con nuestros estudiantes y docentes en estas áreas. Otro de los temas que tenemos es la geomática. Es una actividad dinámica que nos permite aprovechar todas las nuevas tecnologías, todas las fotos satelitales, todo el material que nos ofrece la NASA, el material que nos ofrece el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y todas las tecnologías que están apropiadas para la georreferenciación y el desarrollo de diferentes actividades ligadas a la geografía y a los sistemas de gestión ambiental. También estamos trabajando aspectos que giran en torno al análisis de la información y eso lo podemos ver en los diferentes estudios que estamos trabajando actualmente enfocados hacia aspectos que están de punta hoy día como es la minería de datos, como es el Big Data y donde empezamos a tomar toda una serie de datos de estaciones meteorológicas, de bases de datos del Banco Interamericano y entre otros bases de datos que conocemos a nivel mundial y empezamos a tomar decisiones y ayudar a tomar decisiones soportados en ejercicios de dinámica de ingeniería, pero siempre, siempre recordando de que estamos enfocados en el ser humano, en que es al ciudadano a pie, al que va en la calle caminando, al que necesita la información para ayudarle a tomar decisiones. Es por eso que nuestro rol como ingenieros y como investigadores gran colombianos está en ayudar a una construcción permanente de nuestra sociedad. De esta forma, nuestro programa entra a, digamos, a dinamizar todo el territorio y todo el ordenamiento territorial que tenemos para cada uno de nuestros municipios y departamentos, haciendo ese apoyo profesional con nuestros ingenieros para que cada vez sea más acertado este trabajo y nuestros desarrollos en sistemas de gestión ambiental sean mejores para cada uno de nuestros departamentos.